persona muy espiritual, madrugadora, de un gran don de servicio a la humanidad. Tiene una gran capacidad de trabajo, es una mujer amante de la naturaleza, amante de la vida. A mí me han gustado muchas cosas, pero te voy a decir como que, cuáles han sido como las preferentes durante mi trayecto de vida. Han sido el viajar, me encanta, y el leer. Lo que más admiro de Margarita es su nobleza, su carisma, su perseverancia y su entrega por lo que hace. Además que es una persona que sabe demasiado. Tú acudes donde ella a cuestionar, a hacerle alguna pregunta y pues ella siempre está ahí para ti. Es una gran amiga y compañera, es una excelente conversadora. Con Margarita los temas no se agotan, uno disfruta mucho conversando con ella. ¿Cómo llegué a ser docente? Bueno, esto tiene su origen cuando yo tenía 10 años y por alguna circunstancia llega al vecindario de mi casa la rectora de una institución educativa que quedaba ubicada en el municipio de Mompox, Bolívar. Entonces, en Mompox, durante 4 años, estuve interna aprendiendo a ser maestra. Entonces, mi papá, la opción de ponerme a ser maestra fue para que subsistiera económicamente si él por algún motivo moría. Y me matriculó en la Universidad Pontificia Bolivariana en licenciatura en educación, específicamente en el área de las sociales. Para mí lo más difícil es lograr conjugar dos lógicas que ocurren en las instituciones educativas. Poder conjugar la lógica pedagógica, que tiene como objetivo central generar unos procesos para que tus estudiantes, tus interlocutores en el aula de clase aprendan, para formar al otro, es decir, para ayudarlos a ser mejores personas, a que coloquialmente no traguen entero, a que sean críticos ante la realidad. Siempre nos infundía esta parte, nos inculcaba esta parte de investigar, de ir más allá, de conocer, de analizar, de mejorar siempre la práctica pedagógica. Nuestro rol como pedagogos nos exige eso, siempre estar en constante análisis y reflexión de tu quehacer pedagógico, pues para mejorar situaciones que así lo requieran o potencializarlas. Entonces, cuando la lógica administrativa entorpece tu lógica formativa, eso para mí se convierte en lo más difícil de manejar. De las etapas más importantes que hay alrededor de la acción docente es la que tiene que ver con la planificación, porque es una etapa altamente reflexiva, en donde uno empieza planteándose hipótesis de trabajo sobre cómo voy yo a trabajar esta enseñanza. En ella no hay como cabida la improvisación de las actividades. Margarita tiene un compromiso y una claridad tan grande respecto a la importancia que tiene la intencionalidad pedagógica en los procesos educativos que ella siempre planea, proyecta las acciones. Entonces, fíjate que hay como una secuencia de componentes. El primero es cuáles son los propósitos. El segundo es qué quiero yo que ellos aprendan, que ellos demuestren los aprendizajes o los resultados de aprendizaje, como le denominan últimamente a eso. Después, bueno, cuáles son los contenidos que se requieren. Y si yo tengo ya claro cuáles son esos contenidos, entonces, óyeme, ¿cuál va a ser mi enfoque de actividad, de propuesta, de metodológica
qué tipo de actividades, qué tipo de tareas le tengo que poner, qué tipo de problemas, qué tipo de situaciones, de casos. El papel protagónico del aula pasó a ser el estudiante. Y el docente es como un estratega que diseña unos espacios, unas experiencias en donde los que se muevan sean los estudiantes, para que ellos, a través de su propia actividad mental, inquisidora, investigadora, logren resultados. Ella nos planteaba preguntas que nos permitían analizar diversas realidades y diversas situaciones. Con nuestras compañeras hacíamos debates, preguntas, respuestas, tú qué piensas, yo qué pienso, con base pues en diferentes realidades y diferentes contextos. Yo a eso le denomino coloquialmente el maestro sumergido. Es el maestro que está allí, tiene un perfil bajo, pero él no es el que está dirigiendo totalmente la acción. Cede la acción a los estudiantes a través del trabajo en equipo, a través de a trabajos cooperativos, a través de los debates, de la discusión, y él sí tiene que estar escuchando muy bien. La escucha activa de él es también mirando las posturas de los estudiantes, es mirando las actitudes de los estudiantes, es mirando al estudiante para ver, intuir qué está pasando en él. Y entonces, bajo la hipótesis que él se plantea acerca de lo que él cree que está pasando en el estudiante, interviene. Ella nos planteaba guías de trabajo, en estas guías de trabajo habían preguntas, y pues a través de estas preguntas llegábamos a conclusiones a partir de pues de todas las construcciones que hacíamos colectivas. Además que íbamos a diferentes contextos a analizar este tipo de situaciones que nos planteaba ella a través de las temáticas que realizábamos o que desarrollábamos en las clases. Yo trabajo mucho también la investigación acción participativa en el aula. Por ejemplo, hago que los estudiantes vayan y miren un espacio específico, por ejemplo, puede ser un barrio, una escuela. Y bueno, alrededor de la práctica, Margarita impulsó mucho el que desarrolláramos una práctica pedagógica con un carácter investigativo. Y eso, de una u otra manera, le ha dado un sello muy particular a la práctica pedagógica del programa. Nuestra práctica se desarrolla por procesos y fue, digamos, como un impulso que agenció Margarita en ese contexto y nos ha permitido poder además abrir entonces un campo profesional mucho más amplio para nuestros estudiantes. Creó una estrategia de planeación que se llama Núcleo Temático Integrador. Esta consiste en unir las experiencias de aprendizaje, las experiencias reorganizadoras con las dimensiones del desarrollo y las competencias del conocimiento, el saber hacer, el saber conocer, el saber vivir juntos, el saber ser, unido también a la metodología de proyectos de Kilpatrick. Entonces es una estrategia muy integral que te permite darle cumplimiento a todo lo que nos exige el Ministerio de Educación Nacional en la educación preescolar. Los recursos tecnológicos de la información y de la comunicación son buenos
cuando son bien utilizados. No porque es una obligación hacerlo o porque es la moda. Pensarlas en términos de que ellas sí realmente se conviertan en una mediación para que los estudiantes aprendan. Querer ser un buen docente implica tener una actitud positiva hacia el compartir. No es ni siquiera el profesor que tenga buena parla, como dicen los estudiantes, que hable bien. No, no es ni siquiera eso. Es inclusive el profesor que en ese acto comunicativo, en donde tiene una escucha activa por lo que está ocurriendo, sabe hacer la pregunta. De ella hemos aprendido que pues hay que agenciar procesos educativos con una visión muy holística de los fenómenos educativos y que eso nos puede permitir entonces a nosotros tener una postura mucho más crítica, pero además poder hacer tomas de decisiones frente a las necesidades, a las metas que nos hemos planteado, con una clara intencionalidad pedagógica, con ese sello que es inherente a nosotros como maestros y maestras. El legado que quiero dejarle a los estudiantes que han pasado en el aula de clases en interacción conmigo es que respeten la docencia. Que la docencia requiere un compromiso, una responsabilidad frente a esa interacción que tú vas a hacer con el estudiante para enseñarle algo dentro del aula. Pero no solamente dentro del aula, porque es que la educación no se hace solo y exclusivamente dentro del aula. La educación se hace en todas partes. Te puedo decir que Margarita ha sido de esas maestras que han marcado mi vida. Siempre la voy a recordar, siempre va a estar ahí para mí y ha dejado un legado enorme en mi vida personal y profesional. Ha sido realmente una gran influencia para nuestra vida. Yo creo que por eso la admiramos, la apreciamos y la queremos tanto y además la respetamos. Yo creo que ella es nuestra maestra de maestros. Cuando tú te crees que tú eres el que sabes todo y te cierras a las voces de los estudiantes, ahí empezaste de alguna manera a irrespetar y a no reconocer al estudiante. Entonces, es saber que uno va al aula también a aprender.